5% de incremento a toda la base trabajadora de gobierno del estado, anuncia Miguel Alonso Reyes en el último mensaje dirigido a las madres como gobernador del estado. Se accidentan en la camioneta de Marco Antonio Flores. El candidato no tripulaba la unidad. Las elecciones en la UAS se tornan difíciles entre descalificaciones y unidades tomadas. Así ponen el ejemplo en la máxima casa de estudios. Lluvia y falta de precaución ocasionan 5 accidentes estos primeros días de la semana. Los rescataron. Padre e hijo salen con vida de un incendio en Fresnillo. Joaquín, el Chapo Guzmán, podría regresar al altiplano en las próximas horas. Muy triste, 6 niños mueren en 2 incendios, esto en Sonora. ¿Podría Ted Cruz reactivar campaña a la presidencia de los Estados Unidos? Oklahoma está de luto. Tornado provoca la muerte de 2 personas. Esta y más información hoy en Reflector Noticias de México Explorer.